El ayuntamiento de Algeciras ha anunciado una actualización del tipo medio del impuesto de bienes inmuebles que subirá un punto. Según ha especificado en rueda de prensa la delegada de Hacienda, María Solanes, el IBI urbano medio pasará del 0,8 al 0,9 y el rústico del 0,66 al 0,76. Muy lejos ha aclarado del 1,1 máximo legal en el que se encontraba el IBI en 2011 cuando comenzó a gobernar el equipo de gobierno del Partido Popular. Esta subida, explicado Solanes, le supondrá al ciudadano una cuantía media del IBI que se va a situar en los 393 euros al año en 2024, muy por debajo, subraya, de los 525 euros anuales en los que lo dejó el anterior equipo del PSOE en 2011 y más lejos aún de los 629 euros de cuota íntegra media en la que se hubiera situado hoy el IBI si se hubiera seguido aplicando el 18,9% del IPC acumulado durante estos 13 años. Un esfuerzo resume que supondrá a los ciudadanos una media de 3 euros al mes. La delegada ha explicado que esta subida responde al encarecimiento de los precios durante el mandato exponencial en los últimos tres años y que afecta también a los costes municipales. María Solanes ha recordado que esta medida se adopta ante la presión económica actual después de una gestión basada en evitar el impacto impositivo sobre el ciudadano. En estos 13 años hemos hecho un esfuerzo ímprobo por reducir el gasto corriente. Hemos ido amortizando más de 200 puestos de trabajo que no se han vuelto a cubrir. Hemos mejorado la recaudación atacando todas las bolsas de fraude posibles y hemos afrontado y ordenado la enorme y compleja deuda que tenía este ayuntamiento. Además, la delegada explica que la subida no afectará a las familias algecireñas con menos recursos. Partiendo de la base que le estamos pidiendo a los ciudadanos este gran esfuerzo, es el menor posible y se hace manteniendo la protección a quienes menos recursos tienen en forma de bonificaciones. No se toca ni una de las bonificaciones que ya se aplicaban en las tasas e impuestos municipales. La medida supondrá también una reordenación del impuesto sobre el vehículo de tracción mecánica, adaptando todos los tipos que estaban en el 194 y en el 2 al 2 lo que va a suponer entre 1 y 4 euros al año en función de si es un pequeño coche o un gran camión. Esta medida específica Solanes no afecta a todos los vehículos de Algeciras, ya que la mayoría estaban situados ya en el 2. Del mismo modo, se van a actualizar las plusvalías para mantener igual las cuantías que cuando se hizo la modificación legislativa de 2021.